presidente de la República habla de que va a reforzar las facultades cautelares de los tribunales de justicia para que se pueda hacer uso de este 10% por quienes necesitan se les paguen sus pensiones alimenticias. La verdad es que no es eso lo que necesitamos, necesitamos algo mucho más efectivo y por eso habíamos presentado con anterioridad el proyecto que permite el pago por subrogación, vale decir, a quien se le debe la pensión alimentaria, la alimenticia, puede subrogarse al que tiene que pedir el 10%. Eso es directo, claro, nítido. Y por eso los senadores Sandoval, Chaguán, el senador Pedro Araya y el senador Francisco Guanchumilla han suscrito este proyecto de ley. Esperamos que el proyecto de ley avance, que el presidente de la República nos dé el patrocinio, porque creemos que es la solución más limpia, más clara y más nítida para materializar este retiro del 10% y el pago de las pensiones alimenticias.